Aquí Capitán Ancap. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán Ancap. El equilibrio fatal de un estado endemoniado. Nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Buenas noches, hombres y mujeres libres. Buena vibra. Esto es Radio Antorchas. Yo soy Sol Mouso y mi compañero Fabián Cruz. Hoy tenemos nuestra clásica entrevista y esta vez es con el economista Alberto Refusta. También, como siempre, disfrutaremos de buena música. Les contamos que saldremos en infoamba.com.ar. Ahí nos podrán escuchar los sábados a las 21 horas. Te invitamos a que compartas este momento libertario con nosotros. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita. Buenas noches, Fabián Cruz, ¿cómo le va? Hola Sol, ¿cómo estás? Y bienvenido a todos acá a una nueva edición de Radio Antorchas. La verdad que estamos más que contentos porque el programa está creciendo. Nunca hemos parado de hacer nuevos capítulos, nuevos episodios. Y ahora hay una radio que nos ha llamado queriendo difundir nuestros programas y nuestras ideas sobre todo. Así que bienvenido. De la misma manera que la Fundación Libertad y Progreso también confía en nosotros y hacemos con ellos, justamente, permiten que nosotros podamos hacer con ellos nuestros micros económicos cortitos, semanales, con todo el bolonqui que hay acá en Argentina económico, que esta gente lo sabe explicar también. Hoy vamos a tener un programón, porque la verdad que Alberto Refusta, nosotros con Sol lo conocemos bastante. Hemos tenido en esas épocas de pandemia y de encierro unos Zooms durante un año entero, todos los sábados por la tarde, hablando de distintos temas. Sí, a la noche, casi tardecita noche, teniendo unas charlas alucinantes sobre liberalismo, sobre el sentido de la libertad que tenemos que tener, no solo económico, también político. Un fenómeno este muchacho. Y hoy vamos a hablar de él, cómo lo... Este es el tema que nos trae hoy. Vamos a hablar de eso, ¿qué es eso, ¿no? O sea, traducido es ley común, derecho consuetudinario, todo lo contrario a lo que se practica en Argentina, América Latina, gran parte de Europa, que es el derecho romano. El derecho romano está en tres libros gigantes, que es el Código Civil, el Código Penal y el Código Comercial. Acá el common law son usos y costumbres. Lo que para los latinos, el mundo latino, dijeron alguna vez, sentaron estas novedades como jurisprudencia, cuando hay algo que no está legislado, pero bien que cuando lo usan como jurisprudencia, al día siguiente ya es ley, porque se sientan a escribir en esos terribles códigos. Vamos a ver cómo se vive en Inglaterra, en todos los países de la Commonwealth, donde se practica este método de justicia, que es justicia casi privada, llamada common law. Arrancamos. Vamos a escuchar un tema y arrancamos con todo, dale. Y después nos ponemos a hablar con Alberto. Abrazo. Radio Antorchas y ¡viva la libertad! She's tall and what to us, giant to the rest of us. Beats and badness will come her hair. Hiding at a shoulder fair. When she wears that a battle song, you should be the Amazon. She is clothed in a leopard fur.
bones are dripping off of her. Her body is a weapon here. Use it down when she's near. Once you have that battle song, use it near the Amazon. Hoy vamos a charlar sobre el derecho anglosajón, Common Law, traducido ley común. Es derivado del sistema aplicado en Inglaterra medieval. En Inglaterra surgieron dos cuerpos de normas diferentes, el Common Law y más tarde el Civil Law. Ambos fueron adoptados como base del derecho de los estadounidenses y se caracterizan por el hecho de que se basan más en la jurisprudencia que en las leyes. Jurisprudencia significa que para conocer el contenido completo de las normas vigentes hay que tener en cuenta cómo se aplicaron en el pasado. Un estudio minucioso de los precedentes. Es también un modelo jerárquico de prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno. Sistemas basados en el anglosajón o provenientes de la corriente de este se aplican en Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Hong Kong, India, Malasia, Singapur, África y Sudáfrica. El Common Law está formado por un conjunto de normas no escritas y no promulgadas ni sancionadas. Se fundamenta, por tanto, en el derecho de carácter eminentemente jurisprudencial. Van a tener muchos más detalles en la entrevista de hoy. No te la pierdas. Radio Antorchas y viva la libertad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sol? Un gusto tenerte esta noche con nosotros. Hola, Fabi. Hola, Sol, Alberto, viejo amigo, viejo lobo de mar en las luchas liberales, ¿cómo estás, che? Todo bien. Acá disfrutando un poco, por lo menos, del resultado del 12 de septiembre, en el sentido que por lo menos No vamos a ir a Venezuela, ¿no? Como era nuestro destino, pero bueno. ¿Con qué poco nos tenemos que conformar? Sí. Bueno, te agradecemos mucho por estar hoy con nosotros, hablando, explicándonos, dándonos tus clases magistrales, ¿no? Tuve muchas clases con vos, muy buenas, tengo un lindo recuerdo. Y bueno, esta noche vamos a hablar del Common Law. Y te voy a hacer unas preguntas para iniciar la entrevista, ¿sí? La primera es, nosotros estamos acostumbrados que tenemos un sistema jurídico que va desde la teoría a la práctica, ¿verdad?
y creemos que las leyes que los jueces las tienen que aplicar, o sea, hacen leyes y luego se aplican, ¿no? De la teoría a la práctica. En el common law, ¿cómo es? Bueno, el common law es eminentemente práctico. En primer lugar, en nuestro sistema, los representantes del Congreso hacen leyes teóricas, sanciona leyes. Bajo el common law no es así. Las leyes no son sancionadas por el Congreso. Se puede decir que a efectos de la vida interna, el Congreso está, o el Parlamento está de adorno. Las leyes surgen de los usos y costumbres del pueblo. Un contrato entre vos y yo, esa es la ley. En todo caso, si hay una diferencia, la vamos a dirimir en tribunales. El juez va a mirar ese contrato y va a fallar de acuerdo a lo que dice ese contrato, sin mirar si hay un código civil, nada, porque eso no existe. Y cuando no hay una ley, en viejas épocas, y aún hay en los jueces, en caso de un litigio, lo primero que hacen, lo que hacían, y siguen haciendo en realidad, es preguntar cómo eran los usos y cómo son los usos y costumbres con respecto a tal tema. ¿Cómo es lo generalizado? En ese caso, el juez va a dictar una sentencia de acuerdo al criterio común de la población, en contra de quien no siguió el criterio común. Claro. Y eso va a sentar un precedente, que va a ser una ley. Ese va a ser el equivalente a las leyes nuestras. Pero no están sancionados en un cuerpo normativo teórico que dice que en caso de que esto se debe hacer esto. No. Para ese caso concreto que se discutió, esa va a ser la ley. Si en el futuro se presenta otro caso igual y va a litigio, todos los jueces de ahí en más, por el resto, por los siglos de los siglos, tienen que aplicar esa sentencia para ese caso exactamente igual. Es eminentemente práctico. Mientras tanto, no hay leyes. Vos, bajo el common law, vas, pones una fábrica, una empresa, haces negocios sin tener que rendir cuentas, fijarte en nada, porque no te están regulando absolutamente nada, salvo cosas como puede ser energía atómica, no sé, que vayas a meterte en un parque nacional, ¿entendés? Pero mientras... Claro. Es todo usos y costumbres del pueblo. Y en segundo lugar, los precedentes. Es decir, es exactamente lo opuesto a nosotros. No hay ley, en el common law no hay ley hasta que ella no se... No hay ley hasta que eventualmente ella se cree por una discusión de un tema... De un tema particular. Mientras tanto, vos no tenés que preocuparte para abrir un negocio, para hacer algo, ir a ver cómo es la ley que te permite hacer tal, eso no existe. Es como que está el compromiso primero y después la ley, ¿no? Como después lo legal. Primero está el compromiso, como la palabra, el contrato que uno hace con otro, y después uno eso lo puede llevar a una instancia judicial. Exactamente, eso si hay un... Si hay un problema. Un problema. Si no, no. En nuestra vida hoy estamos viendo al common law en acción y no nos damos cuenta cuando bajamos las aplicaciones, usamos Microsoft, usamos esto y nos dicen, nos bajan un contrato y si estás de acuerdo o no. Eso es algo entre partes y donde Alberto interviene. Esos son los términos y condiciones cada vez que bajas una aplicación que tenés que tildar de que aceptás los términos y condiciones. Esa es una ley o es un contrato impulsado desde la empresa misma y el Estado no participa en eso, el Estado argentino, ningún Estado. No tiene por qué. Exactamente. Es el mejor ejemplo diario de cómo sin querer lo estamos aplicando. Y lo estamos aplicando cuando compramos dólares. Estamos recurriendo para ahorrar a la protección del common law. Cuando Argentina emite deuda, bonos, nadie te va a comprar un bono, ni los propios argentinos, si no bajo jurisdicción del common law, tribunales de New York o Londres. Prevalece lo internacional sobre lo nacional. ¿No le comprarías un bono de la deuda a Bolivia bajo soberanía boliviana, a la Argentina bajo soberanía argentina, a Burundi bajo soberanía de Burundi?
bajo la justicia de Burundi. Imagínate tener que ir a litigar si no te paga a Burundi o a La Paz, o venir a la Argentina con los jueces que tenemos, ¿vos lo comprarías? El caso acá que se habló tanto era del juez Griesa, ¿no? ¿Puede ser? ¿Es un caso donde se aplicó el common law ahí? Sí, ahora hay otra jueza, Loretta Presca, la que la reemplazó, pero vos podés caer bajo el juez de cualquier circuito donde se firmó, donde se hace la emisión. Sí, el nombre de juez es lo de menos, es lo que te toca, el distrito que te toca. Fue Griesa como podría haber sido otro. De todas formas, si vos mirabas el fallo de Griesa, estaban citados los precedentes, para los que sabemos, ya sabíamos que el fallo era en contra de Argentina, no podía fallar en contra ya de precedentes, y aparte Argentina es un país bandido, es decir, no podía convalidar la acción de un país bandido. El nombre de juez ahora, la jueza que lo reemplazó, Griesa murió, se llama Loretta Presca. Tengo un gato, tengo el gato que me está pidiendo, me está pidiendo salir. Bueno, ¿qué implicancia, Alberto? Abrile la puerta al gato, Alberto. Le abro la puerta al gato porque... Por favor. Imposible. Mientras le vamos a preguntar a Alberto... que algo hay acá en Argentina muy poquito, o sea, el término jurisprudencia significa que el primer caso que sienta precedente es justamente que sienta jurisprudencia en la justicia argentina. Pero eso se traduce después en una ley escrita, y eso es lo que no sucede en el common law. ¿Me escuchaste, Alberto? ¿Cómo? A ver. El término jurisprudencia acá en Argentina... es un poco no sinónimo de lo que puede ser el common law en Inglaterra, pero es cuando no hay ningún caso, supongamos, en la justicia argentina, no hay ningún caso, no hay ningún antecedente, ningún precedente, entonces el juez falla y sienta jurisprudencia. ¿Sí? El problema es que después no faltan los políticos argentinos escribiendo o el Código Civil, o el Código Comercial, o el Código Penal, en lo que fuere, con esa jurisprudencia para transformarla en ley, diciendo, bueno, porque esto pasó una vez y tal juez falló. ¿Estoy equivocado o no? No, no. A ver, cuando un juez falla bajo cualquier sistema, bajo el common law, bajo el derecho romano, es jurisprudencia lo mismo. Ahora, bajo el common law, ya esa sentencia es la ley. No es que tiene que ir al Parlamento inglés o al Congreso de Estados Unidos o al australiano. No, esa es la ley. Y ya es automáticamente aplicable. En nuestro sistema, no sé si en algunos otros sistemas romanos lo habrán modernizado, tampoco, vos fíjate que lo ven los jubilados, a pesar de que vos tenés un fallo como el caso Badar, para dar un ejemplo que todo el mundo conoce, cada jubilado tiene que ir a hacer su propio juicio. Bajo el common law, no. Ya ese fallo, esa ley, es aplicable automáticamente. Vos ya no tenés que hacer juicio. Si hay 600 o 1 millón de personas alcanzadas por el mismo problema, se aplica, pero en forma automática. Claro. No tenés que hacer juicio, nada. Bueno, ya que nombraste a los jubilados, Alberto, ¿qué implicancia tendría? Ya que nombraste a los jubilados, vamos a ir a una pregunta más de lo que sería lo económico, la actualidad. ¿Qué implicancia tendría en lo económico entonces el common law? Bueno, que las empresas, fíjate, nuestros unicornios, somos el país creador, el mayor creador de unicornios y de empresas tecnológicas de América Latina. El grueso se crea acá, desde Mercado Libre. ¿Y dónde se instalan? ¿Se instalan? ¿En qué lugar van a instalarse? Y ahora se quiere mudar. Se fue Mercado Libre, no se fue Uruguay. No. Por eso, ninguna. No, pero no. Hablo de todas. Hay un montón de empresas que se han creado, Satellogic, que envía satélite, etc. Y se crearon acá, pero sucede legal, y hay otra, había otra empresa que ahora la compró Doku, que cotiza en Wall Street, pero que la crearon los argentinos, que es para certificar las firmas electrónicas, sí, por ejemplo. Pero obviamente, todas las empresas donde se instalan, bajo la jurisdicción del common law, ninguna son creadas por argentinos, pero se instalan en New York, bajo la protección del common law. Justamente nadie quiere el derecho romano.
Nadie, claro, entonces, partamos, nadie invierte bajo derecho romano. Por eso el Reino Unido se fue de la Unión Europea, porque era incompatible el common law con el derecho romano de la Unión Europea, tiene 80.000 leyes y regulaciones, etcétera, etcétera. De paso, aclaremos que Alemania, que es derecho romano justamente, es un país que se ha quedado atrasado ya económica y tecnológicamente con respecto a los países del common law. Ustedes van, fíjense que todas las empresas tecnológicas del mundo, todas las que nosotros conocemos, desde Google o ahora vemos a Tesla, que Elon Musk es sudafricano, no es norteamericano. Pero todo, ¿dónde? ¿Alguna se instala en Alemania? No. ¿O en Italia? ¿O en España? ¿O en Holanda siquiera? No. La Fiat italiana ahora se instaló. Su sede central está en Londres, bajo el common law. ¿Eh? La ver Italia, muy linda Italia, la pizza, fettuccine, pero el domicilio legal de Fiat ahora está en Londres. ¿Por qué? Porque vos, bajo el common law, tenés la certeza de que no puede una mañana alguien tener una mayoría en un parlamento y dictarte una ley. Eso no es posible, no existe. Eso es lo más No liberal que puede. hay, casi lo más anarquista que hay también, porque estamos hablando de que uno, o sea, yo instalo una empresa, ¿no? Obviamente me pienso quedar 20, 30, 40 años, entonces no sé qué puede pasar en ese país, o en mi país, ¿no? En este país, qué puede pasar. De hecho, si miramos un poco el revisionismo histórico en Londres, en el Reino Unido, ahí no hubo un Mussolini, no hubo un Perón, no hay manera de que pueda haber un personaje así. Ningún país del común. Las dictaduras son solamente bajo el derecho romano. El comunismo es derecho romano, derecho legislado. El parlamento te dicta leyes. Bajo el común no te pueden dictar leyes. Lo tienen prohibido, ningún país lo va a permitir. Y muchísimo menos. Termino el concepto anterior. Cuando vos dijiste es la anarquía. Y claro, lo que los anarquistas de izquierda, terroristas, y Milei, que es anarco-liberal y todo, no saben que la anarquía ya existe. Es el Reino Unido, es Estados Unidos, Canadá. Ahí, una vez que vos estás adentro de la frontera, no hay DNI, no hay registro civil, no hay nada. A vos no te pueden parar por la calle, salvo que cometas Claro, un lo que pasa es que delito. no, nuestra cabeza no entra en esas cosas, ¿viste? Pero la Argentina funcionaba así. En realidad, funcionaba así en lo económico. No eras libertad porque la policía te podía parar hasta el 1983. Pero a vos, bajo el common law, no te puede parar un policía en la calle, preguntarte cómo te llamás. Por eso los inmigrantes ilegales, una vez que están adentro, lo único que se tienen que cuidar es de no cometer un delito. Nada que la. Porque mientras a vos no, o si vas manejando y cometés una falta, un policía puede pararte. Si no, no te pueden parar, ni en retén, ni nada. No te pueden parar los camiones, ni abrírtelos, es propiedad privada. O sea, acá tenés a la policía que te para, te abre los camiones, te inspecciona, tenés que llevar 60 remitos. Y no solo eso, había un poco de libertad económica en este país hasta que apareció la ley del monotributo, hasta que aparecieron todas estas La cosas quit, donde la quit, la CUIT, la quit, la claro, quit. Eso perdón. fue el comienzo, la decadencia acelerada, la caída a pique de la Argentina. Que eso existe en toda América Latina, ¿eh? Volviendo al tema, lo que te quería decir, no sé si me escuchás, Sí, te escucho, claro. que justamente que el Reino Unido, todo eso, es justamente lo más parecido a una anarquía. De hecho, vos hasta el tema de las Torres Gemelas, vos ibas en Estados Unidos, instalabas un banco, todo, ni la Reserva Federal ni se enteraba, ni sabe. Después, por todo el tema del terrorismo y todo, ahora tenés que informar. Y vos en Argentina, un banco quiere instalar una sucursal y le lleva meses, años de trámites ante el Banco Central, regulaciones. Tan difícil como instalar. Peor, es más fácil que Elon Musk llegue a Marte y arme una colonia que poner una sucursal de un banco acá en Argentina. Es así. Dentro de poco vamos a decir poner un maxi kiosco también. No, es Alberto, así. una Sí. pregunta. Vos recién dijiste los países del Commonwealth, ¿no? O sea, países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, bueno. No, Estados Unidos no está en la Commonwealth. La Comunidad Británica de Naciones
está conformada por Reino Unido como cabeza, y era lo que eran las colonias británicas, pero no está Estados Unidos en la Commonwealth. Canadá sí está, sí. Ah, sí. Y de hecho, claro, vos tenés en la Commonwealth distintas categorías de países. Tenés lo que son los cuatro del Reino Unido, y después tenés varios países más que reconocen a la reina como soberana, que es Australia, Canadá, Bahamas, creo que las Islas Seychelles, ¿vale? Y que incluso forman, viste que la reina está custodiada, como todos habrán visto, los soldados británicos con los gorros en el Palacio de Buckingham. Sí. Bueno, son famosos de verlos en la simulación, en, ¿cómo es?, en la película de Pink Floyd, The Wall. Pero también se turnan. En determinado periodo de tiempo la reina es custodiada por los canadienses, otro periodo de tiempo por los australianos, y así por varios países. E inclusive la India forma parte de la Commonwealth. Claro, eso también te iba a decir. Me quería ir para el lado de Australia, Nueva Zelanda y también India. Claro, Nueva Zelanda también forma parte de la Guardia Militar de la Reina. La India no forma parte de la Guardia Militar, pero sí está en la Commonwealth. Y son tantos habitantes como los chinos, y tienen un tratado de asistencia militar con Reino Unido, que data de la Segunda Guerra Mundial. Como la India ayudó, formó parte con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, los ayudó a ganar la guerra, el Reino Unido tiene obligación de ayudar a la India si esta tiene un conflicto y la India se lo pide. Y como está el tema muy caliente de China ahora, cada vez que hay un problema entre la India y China, saltan todas las alarmas en Reino Unido, porque si la India pide, el Reino Unido tiene que mandar tropas. Claro, y ahí se termina de pudrir todo, digamos. Sí, ahora, no, Alberto, chinos. Alberto, una pregunta. Bueno, no sé si la gente lo sabe, pero Reino Unido no tiene constitución, ¿sí? No. Claro, pero te quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, Reino Unido, con el tema del common law, que no tiene constitución, con, por ejemplo, Estados Unidos, que sí tiene una constitución? La constitución de Estados Unidos fue producto de que cuando inician su guerra de la independencia y tienen que organizarse y decirle al mundo, ¿no?, hemos creado los Estados Unidos de Norteamérica, arman dos carillitas y dicen, nos constituimos. Pero la constitución de Estados Unidos no es como la constitución latinoamericana, que dice que tenemos derecho a tener casa, salud, y las obligaciones, y te dicen las obligaciones que los políticos le permiten, le obligan al pueblo, y los derechos que los políticos le permiten a su pueblo. La constitución de Estados Unidos son dos paginitas que dicen cómo se constituyen, que se constituyeron, que son cómo se forma el gobierno federal, y donde dice básicamente cuáles son los derechos que el pueblo le da a los políticos, digamos, para hacerlo muy sencillo. Exactamente al revés. Eso, la constitución fue un invento de Estados Unidos, para decir, porque como no existía como nación. Y después, Israel tampoco tiene constitución. La constitución del Reino Unido es toda una serie de hechos que ocurrieron a través de la historia. La Carta Magna, The Petition of Rights, Dr. Bonham's Case, que ahora lo aplica a todo el planeta, que es de 1610, que por primera vez, ese es importante porque sí lo ahora también lo aplicamos en Argentina, que es el derecho del common law de revisar leyes parlamentarias, los decretos del primer ministro, lo que fuera, y del rey, y hasta los decretos reales. Es decir, que cualquiera podía ir y presentarse a juicio aún hasta contra un decreto real. ¿Cuál es el equivalente? Cuando vos acá el parlamento dicta una ley, o el presidente, un DNU, o lo que fuera, y vos podés ir a juicio, incluso llegar a la Corte Suprema, y que puede declarar inconstitucional una ley. Bueno, el origen de todo eso es el caso que se llama Dr. Bonham's Case de 1610. Impensable en el mundo, impensable en el continente europeo, donde regía la monarquía absoluta y donde los reyes te cortaban la cabeza. Sí. ¿No? Estamos hablando de 1610. Entonces, toda esa serie de cosas a través de la historia constituyen lo que se llama el cuerpo constitucional del Reino Unido. Cuando ellos hablan de que una norma es anticonstitucional, porque usan ese término,
no se refieren a una constitución específica escrita en un librito, sino a ese cuerpo histórico, a todas esas cosas que se han construido a lo largo de la historia. A los precedentes. Sí. De alguna manera. Sí, de alguna forma. La Carta Magna de 1215, le recuerdan al rey Juan Sin Tierra cómo se vivía en Inglaterra y que el pueblo se rige por los usos y costumbres. En la Carta Magna se lo dicen. Nos y nuestros jueces, permanentemente. Nosotros significa nosotros y nuestros jueces. Y el rey va a tener que respetar los usos y costumbres de Gales, los usos y costumbres, sí. Es maravilloso. Importantísimo las palabras que se usan, ¿no? Nos, ¿ves? Nosotros, nos, ¿no? Nos y nuestros jueces. Dice. Alberto, ¿vos qué pensás? ¿Se podría aplicar el common law acá en Argentina? ¿De alguna manera? ¿Cómo podría ser? Si eso sucede. Claro, vamos a aprovechar a decir que sí, ya que el kirchnerismo... Nadie podría pensar que el kirchnerismo está de acuerdo con el common law, pero vamos a aprovechar que el kirchnerismo sí quiere implementar el common law en Vaca Muerta. Porque como necesita inversiones y nadie invierte bajo y nadie quiere poner miles de millones de dólares ahí, había un proyecto que iba a ser el ministro de Economía, que fue hasta poco presidente de YPF, el economista. Guillermo Nielsen, de darle jurisdicción New York a los inversores en Vaca Muerta. ¿Eso fue un proyecto que salió ahora en estos años? Sí, ahora, con este gobierno. Sí. Darle bueno, nosotros cuando compramos dólares, estamos comprando como el law. Cuando el gobierno argentino emite bonos, los emite bajo el common law. Y cuando una empresa argentina o el Estado argentino firma con un contrato con otra empresa extranjera, vamos a suponer Aerolíneas Argentinas con Embraer de Brasil, que le compramos aviones, el contrato siempre es bajo el common law. Ni los brasileños confían en nuestra justicia, ni nosotros en la justicia brasileña. Cuando los chinos y los rusos firman un contrato entre ellos, lo van a firmar bajo New York o Londres. Porque ni los chinos confían en los rusos, ni los rusos en los chinos. ¿Está claro? Sí. Mirá, entonces, lo que te voy a preguntar, Alberto, si se aplica en varios casos, en varios ejemplos, aunque sea aislados, el common law acá en Argentina, ¿por qué no se habla del common law justamente? ¿No? Porque la verdad que nosotros tiramos este tema hoy, más de uno no debe capaz ni saber de qué se trata y se está desayunando con todas estas cosas que ni siquiera son nuevas. Vos me nombraste del año 1200 recién en Reino Unido, ¿viste? Claro. Primero, te sorprendería saber que debo ser una de las pocas personas que puede explicar, creo que en el mundo, o acá en la Argentina, algo tan sencillo que el common law son los usos y costumbres. En Argentina, cuando vas a la Facultad de Derecho, lo que te enseñan es que son los precedentes. ¿Sí? Y hablas con todos los abogados. Sí, el primer lugar, porque nadie habla del common law, porque no lo conoce, no tiene nadie ni idea. Inclusive, la gente nuestra que tiene títulos en Harvard, que va, estudia, vive en Estados Unidos, no tiene la más puta idea. Vive ahí como, y habla de las leyes como, y es capaz que piensan que hay códigos o lo que fuera. Y hablan para ellos de los precedentes, siempre tienen esa idea, e ignoran la parte de los usos y costumbres, que está explícitamente escrito incluso en la Carta Magna. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, existe un enorme interés de quienes usufructan del derecho romano de seguir bajo el derecho romano. En primer lugar, el sistema judicial. ¿Sí? Exacto. A ver, ¿quién va a querer abandonar esos sueldos, todo el aparato, parientes, amigos, nombrados? ¿No? ¿Correcto? Pero lo primero es la ignorancia. Nadie sabe. ¿Vos te crees que Macri sabe? Él va y abre sus empresas bajo el common law, chocho, pero su cabeza no le da para analizar qué es por eso. No le da. Macri no tiene cabeza para eso. Bueno, no digas tan así, Alberto. Pero es así. Demostró que no tiene cerebro, que es lo que es porque es el hijo de Franco, nada más. Nació millonario. Fue producto de la inmensa fortuna de la lotería de un espermatozoide de Franco Macri, de entre miles y miles de espermatozoides. Nada más. Ganó la carrera. Ganó la carrera, nada más.
pero adentro no tiene nada. Desde que nació le hacen todo. Hasta la carrera de ingeniería le hicieron. Él es ingeniero civil. Y a vos te dicen que te regalan un departamento o que te tenés que ir a vivir a un edificio donde el cálculo de estructura lo hizo el ingeniero Macri. ¿Vos te irías a vivir a ese edificio? No, sigo en el barrio donde estoy. Sí, 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 le declaro el amor a mi barrio, sigo acá, cualquier excusa soy capaz de poner, con tal de no ir a ese edificio. Se va a derrumbar como el de Miami que vimos los otros días. No resistes. Ahora una cosa también, ¿no? Un poco como para terminar. El hecho de que exista el common law obliga un poco a la población, a la sociedad, a tener que respetar pactos de palabra. O sea, no sé si soy claro, no sé si fui claro. Te voy a dar un ejemplo, un chiste que aprendí hace tiempo. ¿Vos sabés cuál es el significado de ganzúa? Instrumento creado por el hombre al día siguiente de haberse creado la cerradura. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿se necesita escribir las leyes? No, en el common law, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Había unos norteamericanos secuestrados por la FARC en Colombia y firmaron entre ellos con un testigo. No es que firmaron, hicieron un contrato oral con un testigo, en ese momento no tenían celular, que iban a hacer un libro e iban a compartir las regalías o la plata de su secuestro. Eso es válido para el common law. Los 33 mineros que estaban enterrados en Chile habían hecho un contrato entre ellos, pero para los chilenos, para que igual que nosotros, no era válido porque no había sido hecho entre escribanos. Estaban abajo enterrados en una mina, bajo el comoló totalmente legal. No necesita escribano. ¿Entendés de lo que estamos hablando? Sí, sí. Por eso América Latina es lo que es. Por eso el mundo español es lo que es y ellos son lo que son. Pero volviéndote, si es aplicable, ya con los ejemplos que te di, que lo estamos usando en nuestras tratativas internacionales, para lo que es lo interno, mi propuesta es que nadie, como nadie va a invertir en Argentina, nunca nadie más va a invertir en Argentina bajo ley argentina, de eso gobierne quien gobierne, no va a haber nuevas inversiones, salvo el campo, los que están atrapados, comenzar a crear los juzgados del common law con jueces, los jubilados, lo que fuera de Estados Unidos, de Canadá, que los traigamos, y que la gente vaya eligiendo dónde litigar, bajo qué tribunales ir litigando. Y que cuando una empresa se instale y elija estar bajo el common law, ahí va a tener que firmar el intendente, el gobernador, el presidente, que puede ser demandando hasta New York. Y va a estar por encima de nuestras leyes y nuestra constitución de mierda. Porque, pongámonos, para un inversor, la constitución argentina es una constitución de mierda, especialmente el 14 bis. Cuando algunos dicen, no, porque hay que respetar la constitución. Respetar la constitución, por ejemplo, significa respetar el 14 bis, que dice que los obreros tienen derecho a formar parte del directorio de la empresa y participar en las ganancias, porque sí, el sindicato. Nunca se aplicó, pero Recalde anda reclamándolo. Y vos tenés esa amenaza. ¿Correcto? Y está en la Constitución. Entonces, ¿cómo le decís a una empresa que venga a invertir bajo esa Constitución? Entonces, es totalmente aplicable. Los privados creamos creamos porque yo no estuve, pero digamos, los privados creamos lo que se llama la revolución de la soja, la labranza cero, que fue una revolución tecnológica a nivel mundial. La labranza cero, que es no roturar con el arado y plantar sobre la materia orgánica, que se inventó acá en la Argentina, no la aplicaba ni a Estados Unidos, nada. Desarrollamos las maquinarias únicas en el mundo para eso, porque no existían en el mundo y por eso sobrevivió la industria agrícola al 1-1. Bueno, todo eso lo hicimos los privados. Fue todo privado y el Estado no intervino para nada. ¿Para qué intervino el Estado? Y para aplicar retenciones.
va a robarse un camión de cada tren. Claro, claro. ¿Entendés? Y bueno. Entonces, no necesitamos. O sea, todo eso que hoy genera miles y miles de millones de dólares fue generado por privados sin ninguna ley, sin ninguna regulación, sin que termine en el Congreso, sin nada. Cuando el Estado se avivó de que ahí había plata, el Estado ladrón argentino, al amparo del derecho romano, dijo, no, pará, me voy a apoderar de lo tuyo. ¿Se entiende la diferencia? Eso no se puede hacer más con común. Bueno. Alberto. Muchísimas gracias. Qué placer hablar con vos, querido. Bueno. La verdad que siempre nos gustó con Sol esas viejas charlas por más viejas, el año pasado fue, ¿no? digo, viejas ya. Esas charlas el año pasado por Zoom eterna, de todos los sábados, durante un año, casi un año entero. Tratando de descular toda esta madeja de cosas que hay que nos está atando y volviendo locos. Un placer, Alberto, hablar con vos. Queríamos tirar el tema del common law, que la verdad, yo no lo veo en televisión, no lo veo en radio, no lo veo en ningún lado, y de repente ahora me está diciendo que se está aplicando en un par de lugares, ¿viste? En un par de situaciones. Así que bueno. Nos desasnaste un poquito y nos seguirás desasnando, Alberto. Esperamos seguir teniendo las charlas con vos. Bueno, Alberto. Muchísimas gracias. Un abrazo libertario. Un abrazo libertario, Alberto. Gracias. Igualmente, un abrazo libertario. Chao, chao. Chao, chao. Radio Antorchas y viva la libertad. Thank you.
De la charla con nuestro amigo, el economista Alberto Refusta, sobre el common law o ley común, me queda una inquieta sensación que me deja pensando acerca del modelo de justicia que se aplica en el mundo. Por un lado, vemos cómo tenemos el derecho consuetudinario o common law, en donde simplemente se utilizan los usos y costumbres de un pueblo o de una sociedad para fallar en un conflicto. Previamente, las dos partes se ponen de acuerdo con qué juez elegir, ¿entendés? Eligen al juez, y este falla simplemente en torno a antecedentes previamente juzgados en cierta instancia. Por otro lado, tenemos el Código Civil, el Código Penal, el Código Comercial y un paquete infinito de leyes que constantemente dirigen y digitan el destino de una sociedad a comportarse como justamente quieren los mismos que la escriben. No quiero darme manija, pero si eso no es fascismo, ¿el fascismo dónde está? De la misma manera que el socialismo no puede controlar al libre mercado y siempre llega tarde para tomar las medidas que se necesitan para adecuar la economía a sus designios, la ley también llega tarde, ya que primero se suceden las cosas y después se legisla sobre eso. Entonces pienso, ¿para qué legislamos si cuando escribimos la ley estamos viendo los antecedentes acontecidos? ¿No es acaso revisar los usos y costumbres de un pueblo? Entonces, ¿para qué lo dejamos por sentado y por escrito? ¿Para después modificarlo si en un par de décadas cambia justamente el uso y costumbre de la sociedad? Ejemplo, si se realiza un cierto delito y no lo tenían legislado, entonces un juez toma parte y ejecuta una sanción. Resulta que después los dictadores de la ley lo dejan por escrito. Hasta ahí bárbaro. Pero supongamos que el delito recrudece porque la sociedad hace caso omiso al castigo. Entonces se vuelve a escribir la ley para, supongamos, subir la pena. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿para qué la escriben? Si todo depende de cómo se comporta una sociedad frente al castigo por el daño que un ciudadano le puede hacer a otro. Y no hablemos de otras legislaciones. Se me viene a la cabeza la ley de teletrabajo en Argentina. Digo yo, ¿para qué escribieron toda una ley regulando la forma de trabajar y relacionarse el empleado con el patrón cuando se plantea la posibilidad de realizar teletrabajo? Te puedo asegurar que más de un empleado le diría al patrón, deja, la silla ergonómica no me la compres porque no la preciso. Tengo un sillón cómodo en mi casa. Internet, deja que me lo pago yo. Cualquier cosa, me aumentas un poco el sueldo. Y si un día precisás que trabaje un rato más tarde, no hay problema. Total, otro día me tomo una mañana. Todo eso le diría. Pero no. Está la ley escrita por unos sabiondos del trabajo y unos delegados sindicales como perros con sus colmillos afilados, esperando la situación para tirársele judicialmente contra el patrón. ¿Ves lo que te digo? Bien que ellos hablan de sentar jurisprudencia cuando se trata de un primer fallo ante una determinada situación de conflicto. ¿Y sabes qué es jurisprudencia? Usos y costumbres. Y ni te digo las leyes que escriben los mismos políticos para defender al Estado, la cual le paga sus ingresos mensuales, que encima bien altos son. Pongamos el caso de un empleado. ¿Querría que su patrón se funda a costa de que cierre la empresa donde trabaja y perder así su empleo? Obvio que no. Y entonces, ¿los diputados qué crees que hacen con las leyes? ¿Cubren al Estado o no? ¿Qué se te ocurre responderme? Me quedo con propuestas que tiraron arriba de la mesa dos de los más grandes referentes del liberalismo argentino dentro de la arena política, José Luis Espert y Javier Milei. Este último dijo ya varias veces que piensa mandar un proyecto de ley para cuando sea diputado para que sea opcional cobrar la dieta. Vamos a ver cuántos van a ir gratis a la Cámara de Diputados. De la misma manera, Espert dijo que pondría
cámaras de jueces privados para competir con el sistema judicial argentino y que la gente pueda dirimir sus conflictos en donde quiera, que pueda elegir. Si los dejan competir, van a ver que más de uno se va a animar a cruzarse de vereda y verían con buenos ojos el common law en Argentina. Y me quedo con una frase que escuché, ya ni me acuerdo dónde, que es la siguiente. Hay tantas leyes y regulaciones y trabas a todo tipo de conducta en Argentina que la gente a veces por ignorancia y otras veces por calentura termina haciendo lo que se le canta. ¿Y acaso eso no son los verdaderos usos y costumbres de un pueblo cada vez más alejado de los códigos civil, comercial y penal? Nombrame una sola persona que acepte que cruzar una luz roja o estacionar mal un auto merezca una multa de 300.000 pesos. No vas a encontrar. A un amigo le sacaron la moto 6 meses porque la pipeta del alcohol le dio apenas 1 milímetro más de lo debido un sábado a la noche. Puede ser que esté mal que se haya excedido, pero mi amigo perdió su trabajo por estar 6 meses sin la moto. Lo que estamos pidiendo es que no nos hostiguen más con tantas leyes y regulaciones a todo tipo de actividad. En los países del common law no hay excesos de violaciones, ni crímenes, ni estafas económicas. Más que acá en Argentina. Imposible. Y sin embargo, mirá qué bien se manejan con sus leyes comunes. En Londres, los mandatos duran 4 años como acá. Pero no hay una fecha fija de cambio de mandato. De palabra, los funcionarios se ponen de acuerdo sobre la fecha de elecciones, acuerdan y punto. Con menos ley encima, no nos quedaría otra que la palabra de honor, algo que lamentablemente en estas zonas perdimos. ¿Y sabe por qué antes te hablé de los países donde se ejerce el derecho romano son fascistas o con riesgo muy alto de caer en el fascismo? Sencillo. Decime si en alguno de los países que se rigen por el common law hubo en su historia un Mussolini, un Perón, un Hitler, un Idi Amin, un Fidel Castro, un Chávez, un Francisco Franco o un Kirchner sin ir tan lejos. Cuando un desocupado se pone a vender empanadas en la esquina de un barrio y se lleva el fruto de su trabajo a su casa y nadie lo molesta, ni una regulación, ni una norma, ni una ley, eso es libre mercado. Eso es vivir en verdadera libertad. Nosotros tenemos que controlar al Estado y sin embargo, lamentablemente, está sucediendo al revés. El Estado nos controla. ¿Y eso debido a qué es? A las leyes, normas y regulaciones existentes. Tuvimos la oportunidad de poder escuchar a Alberto explicándonos qué es el common law. Y no es tan complicado. Él mismo te lo dijo. Cuando vos te descargas una aplicación en tu celular y aceptás los términos y condiciones, eso es common law. Cuando la justicia argentina no participa, eso es common law. Cuando resulta que nadie quiere invertir en Vaca Muerta y entonces el gobierno les dice a los inversores que todo contrato firmado en ese emprendimiento actuaría en los tribunales de Nueva York y no los argentinos, eso es common law. Y así varias cosas más. Imagínate si vos y yo formáramos una sociedad y nuestra ley fuera el mismo estatuto que firmamos. No precisamos a la justicia en un posible conflicto. Eso es el common law. Será cuestión de googlear, investigar más, hablar con amigos y tirar el tema arriba de la mesa. Ellos van a estar atentos y cuando hay ruido a gato, los ratones se esconden un poco. Bueno, hemos concluido este programa muy, muy rico en cultura, cultura libertaria, cultura de libertad, ¿no, Fabi? Excelente la entrevista con Alberto, fue un placer una vez más. Nosotros tenemos que estar contentos de tener esta calidad de invitados siempre, nunca
hemos bajado el piné de la calidad de nuestros amigos que siempre vienen a charlar con nosotros. Y bueno, nos vamos a ver en el próximo programa, seguro, Sol. Obvio, siempre firmes acá en Radio Antorchas. Abrazo libertario para todos y que tengan ustedes una muy buena semana. Radio Antorchas y viva la libertad. Radio Antorchas y viva la libertad.
Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Ideado por Capitán ANCAP.